Bueno, amigos, espero la estén pasando muy bien. Comúnmente no realizamos unboxing o desempaquetado de herramientas en este canal, pero esta es una ocasión bien especial, amigos, ya que acabo de recibir este paquete y dentro de él se encuentra una herramienta que le traía muchas ganas desde hace tiempo. Se trata de un cepillo o jack plane de número 5 de la marca Lee Nielsen, lo mejor de lo mejor en herramientas manuales de carpintería o ebanistería. Entonces, no perdamos más tiempo, vamos a ver qué nos llegó. Ok, todo bien envuelto. Y aquí lo tenemos. La caja es muy sencilla, pero bonita. Wow. Se siente pesada. Entonces vamos a ver qué hay dentro. Nos reciben con esto. Esto es una guía de usuario. Las partes que componen el cepillo. Vamos a guardarla. Vamos a leer más al ratito. Y recomendaciones de primer uso. Igual. Bonitas. Viene bien protegido el cepillo. Viene en un plástico con bombitas, ya que pues viene de Estados Unidos la herramienta y tuvo que pasar por varios lugares, ¿verdad? Vamos a sacarlo. Wow. Bastante papel. Wow. Aquí lo tenemos. Es un cepillo del número 5 o jack plane. Se siente pesado, amigos. Materiales de la más alta calidad, así como los acabados. Las empuñaduras son de madera de cerezo. Por ejemplo, el liberador es de latón. Así como toda la tornillería. La cama. Vamos a ver qué hay con la cuchilla. La cuchilla en conjunto con la contracuchilla se sienten muy, muy pesadas. Desconozco cuál es el tipo de acero de la cuchilla, pero me imagino que es un A2. Se siente muy pesada. Al igual que la contracuchilla. En este caso viene recta. Pareciera una cuchilla como tal, pero no, no lo es. Alcanzamos a percibir una ceja interna. Ok. Es muy diferente de una contracuchilla de un cepillo Bailey, por ejemplo. Y pues bueno, la cama. Una cama en latón también completamente maquinado perfecto. La perilla de ajuste igual. Bastante sensible. No tiene juego. Muy hermosa herramienta, amigos. Voy a empezar a utilizarlo. Pero antes vamos a trabajar en el filo. Ya que a pesar de que es una cuchilla que viene, me atrevería a decir casi perfecta, hay que trabajar un poquito en el filo para sacarle el 100% del provecho. Pero estoy muy, muy feliz, impresionado por la calidad de los acabados, del material. No cabe duda que son herramientas
Premio. Aprovechando esta ocasión tan especial, también adquirí una nueva guía de afilado. Compramos esta guía, no es de la marca Lee Nielsen, ¿verdad? Pero es muy buena. Entonces, vamos a ver qué hay dentro. Viene bien protegida. Desde ahí dice mucho. Ah, se mira muy, muy bien. Demasiado bien. Una diferencia abismal entre esta y esta. Se siente muy pesada. Se siente muy rígida. Nada que ver con esta otra. Que pues salió muy baratita, ¿verdad? Pero de haber sabido, hubiera comprado una buena desde el inicio. Pero bueno, nunca es tarde. Vamos a ver. Vienen. ¿Qué viene aquí? Una llavecita. Manual de instrucciones de uso, el equivalente de los ángulos para formones y para cuchillas de cepillo. Muy bueno saber eso. 30 milímetros es igual a 30 grados, 40 milímetros a 25, 50 milímetros a 20 grados. Esto es para los formones. Y aquí viene la equivalencia para las cuchillas. Instrucciones de uso, qué granos usar. Y tips. Ok. Muy bien. Previo al afilado de la cuchilla, necesitamos hacer una plantilla de ángulos. Principalmente la función de esta guía es rápidamente detectar el ángulo al cual vamos a afilar partiendo de un tope, ¿vale? Para eso vamos a ocupar una tira de MDF común y corriente y unos topecitos de madera maciza. Entonces, previamente ya los corté y vamos a empezar a fijarlos. En este caso, 30 milímetros son 35 grados. Ese es el ángulo que ocupo más para afilar mis cuchillas. Ya fijamos la escuadra rápida 30 milímetros. Sería aquí. Entonces, vamos a aplicar un poquito de pegamento. Y después, vamos a ponerlo así. Ahora. Vamos a fijar unos clavitos para asegurar uno más. Vamos a ponerle 35 grados. Y por último, el de 25 grados, que son 50 milímetros o 5 centímetros. Corroboramos. Muy bien. De esta manera, cuando afilemos una cuchilla, en este caso la de nuestro nuevo cepillo, bastaría con apoyar esta base de la guía contra la base de nuestra plantilla. Y rápidamente tenemos 35 grados. Vamos a comenzar con el afilado. Para eso vamos a ocupar nuestra piedra de agua grano 300 y nuestra piedra fina de grano 8000. Previo al afilado hay que rectificar las piedras ya que las he estado ocupando y ya les toca. Para eso vamos a generar unas pequeñas líneas. Para identificar el avance. Y con nuestra piedra diamantada vamos a empezar a rectificar. Con eso. Limpiamos bien nuestra piedra. Y asimismo con esta piedra fina.
Vamos a dejarla un poco reposando en el agua. Muy bien. En lo que se remoja nuestra piedra, vamos a empezar con esta. Vamos a ocupar nuestra guía de ángulos. Vamos a preparar nuestra guía de afilado y vamos a hacer un afilado. En este caso vamos a trabajar en un microbisel. La intención de este microbisel es solamente afilar una pequeña parte del bisel primario, no desgastar tanto material en la cuchilla y pues no desgastar nuestras piedras, ¿verdad? Entonces ese es el propósito principal de un bisel secundario. Muy importante considerarlo. Echar un poco de agua. Hasta sentir una rebaba. Ya siento la rebaba. Eso nos indica que ya está generando el bisel secundario. Okay. Se siente una rebaba del lado de la espalda de la cuchilla. Y ahora vamos a trabajar en hacer una pequeña curvatura. La intención de esa pequeña curvatura es que cuando estemos cepillando una superficie no nos quede la marca de las esquinas. Tiene que ser muy tenue esa curvita. Y lo que vamos a hacer es cargar el peso de nuestros dedos del lado izquierdo y del lado derecho. Vamos a hacerlo así por 3 o 4 movimientos. 1, 2, 3, 4, con eso. Igual del otro lado. 1, 4, con eso basta. Lo que acabamos de hacer es generar una pequeña curvatura en el bisel secundario, lo cual nos va a eliminar el riesgo de dejar marcas cuando estemos cepillando una superficie. Listo, entonces ahora vamos a limpiar y pasamos con la piedra de grano 8000. Sacamos del agua. De igual forma vamos a rectificarla suavemente y de manera uniforme. Comenzamos a pasar nuestra piedra diamantada hasta que notemos que las marcas desaparecieron. En este caso todavía falta aquí y aquí. Un poco más. Y con eso vamos a empezar a pasar levemente, primero de manera proporcional, distribuyendo de manera uniforme la presión tenue y también en las esquinas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por último, la última pasada. Con eso está bien. Este es el bisel secundario que queríamos obtener. Es muy tenue, muy pequeño, pero la intención.
Ok, ahora vamos a trabajar en la espalda, en esa pequeña rebaba que quedó. Lo que estamos buscando es desaparecer esa rebaba para que la arista que se genere entre el bisel secundario y la espalda sea lo más aguda posible. Para eso vamos a ocupar esta regla y de manera uniforme vamos a desaparecer esa pequeña rebaba. Es imperceptible. Ya no se siente, pero todavía hay un poquito. Vamos a darle una última. Con eso está bien. Ya no se siente absolutamente ninguna rebaba. Eso nos indica que tenemos un buen filo. Y lo podemos corroborar utilizando una hoja de papel, por ejemplo. Qué buen filo. Por último, vamos a asentar el filo. Mucha gente lo hace, otras no, creen que es innecesario. En mi caso me gusta hacerlo, ya que este asentamiento genera un pulido, ¿no? En el microbisel que hicimos. Entonces, basta con deslizar suavemente la cuchilla en un pedazo de cuero. Este es cuero para sentar. Y se va generando un pulido muy, muy bonito. Con eso basta. La espalda también. Con eso está bien. Ya que terminamos con el afilado, vamos a aplicar un poco de lubricante a la cuchilla y a la contracuchilla. Vamos a procurar que la separación entre ambos biseles sea mínima, algo así como medio milímetro o menos. Ok, con eso está bien. Y así es como tiene que quedar. Tiene que sobresalir menos de 1 milímetro. Ahora solo resta probarla. Wow. Viruta muy fina, muy delgada. Consistente. Es muy delgada. Tanto que se ve el tornillo por debajo. Bien. Ahora vamos a probar con otra madera. En este caso vamos a ocupar. Tengo esta tira de nogal. Ya es una madera más dura.
Wow. De igual forma, una viruta muy delgada, del ancho del canto, de la tirita de madera y de largo también. De igual forma, se alcanza a apreciar lo que hay debajo de ella. Y aquí tenemos un grosor cero punto cero uno. Estoy impresionado con la calidad del corte. Ahora vamos a hacer otra prueba. Vamos a cepillar del lado contrario. A ver qué pasa, a ver si hay un desgarre. O algo por el estilo. Y nada de eso, ¿eh? No se observa nada. Ningún indicio de astillado. Queda una superficie bastante bien pulida. Ahora vamos a probar con esta tirita de arce. Es arce rizado. Es una madera semidura. Muy bonita. Impecable. Sigue generándose muy delgada. Se alcanza a distinguir el tornillo. Y el grosor. En este caso es de 0.02. Ligeramente un poco más gruesa. Muy impresionado con la calidad que deja en la superficie. Prácticamente pule la superficie. Es un acabado de primera. Pasarle una lija a esto sería un pecado. Y vamos, otra prueba. Esta vez es con una testa. Esta es testa de nogal. Increíble. Genera una viruta continua a partir de la testa y muy muy delgada. Bien, por último vamos a hacer una prueba adicional con este pedazo de madera. Esta madera es de maple. Es una madera algo complicado de cepillar, ya que independientemente de la dirección en donde cepillemos, suele generarse astillamiento. Y es algo complicado dejar una superficie pulida. Vamos a ver qué pasa. Genera la viruta sin ningún tipo de problema, muy consistente. Ahora vamos a cambiar la dirección, a ver qué pasa.
De igual forma, estamos obteniendo una viruta continua y delgada. Y lo que nos importa es ver cómo quedó la superficie. Completamente pulida y perfecta. Es una madera hermosa. No importa la dirección de cepillado, no se genera ningún tipo de astillado en esta madera que es un poco complicada de cepillar. Queda pulida. Qué hermosas figuras. Qué hermoso brillo.